Bien, lo que se puede ver en el video, la forma de mover siempre el instrumento son elipses, o más cerradas o más abiertas. En la medida que abrimos un poco más el movimiento, da la posibilidad también de que la carga tenga más velocidad. En el caso del movimiento más cerrado, se puede controlar un poquito más. Cuando abro más el movimiento, lo que trato de hacer es generar con esa inercia la carga más poder sonoro también, poder, si quiero, mover la carga para que haga el sonido de rompimiento de olas.